Muy buena gente, sean bienvenidos, buenos días. Después de haber pasado ese streamito de casi 4 horas, muchísimas gracias a todos los que acompañaron, los nuevos que llegaron, los nuevos moderadores que metí, etc. Muchísimas gracias, un besazo en la cabezota. Besazo a todos ustedes, mis amigos viajeros pajarunos. Y el día de hoy vamos a hablar de algo importante. Me han preguntado en el directo de ayer cómo conseguir las 5 conchas para poder sacar el traje de Bárbara. Gracias a todos los que han visto ese video. Yo sé que a algunos no les ha gustado, otros sí, etcétera. Y la gran mayoría llegó a mi video porque en la parte de abajo de la información puse que guía para encontrar, pues no para encontrar las conchas, pero guía para el evento de donde van a dar la skin de Bárbara. Bueno, aquí de fondo, chicos, el día de hoy tengo un mapita que creo que todos conocemos. Y en la descripción les voy a dejar la dirección para poder entrar a ese mapa. Como todos podemos ver aquí, pues básicamente es el mapa de Teyvat o el mapa de Mondstadt como de Liyue. Y en su momento en el directo yo les dije, no tengan prisa por comerse todo el contenido de la nueva, del nuevo mapa, ¿sí? Que es las Islas de Manzana o algo así se llama, etc. ¿Sí? Con lo cual, pues básicamente tenemos que venir nada más aquí al mapa, darle donde dice Golden Apple, ¿sí? Que es el archipiélago de Golden Apple o el archipiélago de las manzanas, ¿sí? Y automáticamente nos van a salir todas estas islas. Tomen en cuenta, chicos, que esta aplicación es la oficial de miHoYo. No sé si los otros dos mapas que también he usado en algún momento ya se estarán actualizando con toda la información del mapa, ¿vale? Por lo cual, pues si nosotros queremos sacar el máximo de objetos de estas islas, porque recuerden que estas islas son por tiempo temporal, válgase la redundancia, ¿sí? Pues básicamente lo que tenemos que hacer, chicos, es venir al mapa y como cualquier mapa seleccionar lo que queremos encontrar, ¿vale? Y lo que nosotros queremos encontrar son los puntos donde podemos embarcarnos básicamente con el barquito. Y por si nos caemos al mar o nos perdemos, pues bueno, simplemente le vamos a dar aquí a la opción de Wandering Waypoint, que básicamente es aquí donde está todo, las 4 puntos en las 4 islas. Recuerden, chicos, que algo importante del evento de Bárbara y algo que sacamos a conclusión ayer con la gente platicando es que en este evento va a ser por partes. Recordemos que el evento es por partes, son 4 partes de un evento grande que es estas islas. Con lo cual, la primera vez que llegamos y hasta donde terminó el acto 1, sí, básicamente es la parte de arriba de las islas. Y estas islas, al parecer, están sumergidas. Por lo cual, con el tiempo irán saliendo más cosas, irá bajando de nivel el agua y podremos acceder a nueva información del mapa con los eventos, la historia de Klee, en este caso por el Rey Dodoko, etc. ¿Vale? Aquí están los puntos de teletransportación, que son 4. Borramos esto de los transportes del barquito. Y una vez activados los 4, pues podremos ver todo lo que hay, entre comillas, en las islas. Pero solamente las islas en el mapa del juego. Ahora, luego de ahí... Esto ya lo vimos. Okay. Luego de ahí van a venir, chicos, las famosas caracolas. Me preguntaron ayer en el directo anterior, en el de ayer, directo anterior, etcétera, dónde conseguir las Iconic Conch. O las conchas de canto, o no recuerdo cómo se llaman, que básicamente son para obtener el traje de Bárbara que todos estamos buscando como loquitos. Y ayer me llevaba una sorpresa de encontrar 1000 y cacho vistas, cuando normalmente me llevo 10, 20 por video. Igual y no me importa cuántas consiga, me importa que les sirva. Y por lo cual, pues me he venido a la tarea de hacer esto. Entonces simplemente voy a venir aquí donde dice Oculi, le doy clic y me va a salir la cantidad de conchitas que aparecen en el mapa. En el lugar donde iniciamos básicamente la aventura en estas islas del archipiélago Manzana, vamos a encontrar 2. Justo donde aparecemos en la parte de atrás, hay como una especie de casita improvisada, como si se hubieran varado un barco, etc. ¿Sí? Donde vamos a encontrar la primera conchita. Luego, a un costado vamos a encontrar la segunda. Y posteriormente, en las otras 2 islas, según la ruta que vayamos haciendo... En 2 islas continuas, las primeras 2 islas que encontremos con el primer teleport que encontremos, aparte del inicial donde empezamos la historia, ¿sí? Ahí encontraremos otras 2 conchitas. Posteriormente iremos a las siguientes rutas, donde encontraremos el tercer waypoint, que es el tercer teletransporte. Y justo en la isla que pasamos a un lado antes de llegar a ese teletransporte encontraremos nuestra quinta conchita, ¿vale? Con lo cual conseguiremos 5 conchitas. En el último teleporte ya no encontraremos, por lo cual ya no es tan importante. Pero básicamente al lado de los 3 teleportes
iniciales del juego, que son los que están aquí en pantalla. Es más, voy a meter esto. Vamos a encontrar las 5 conchitas. No hay pérdida porque simplemente tenemos que ir a las islas. No es necesario que yo se las muestre. Esto es rapidito. Y con lo cual, pues obviamente con el mapa podremos guiar. Ahora, otra de las cosas importantes, chicos, que no tienen que dejar pasar, ¿sí? Son los cofres. ¿Cómo encontrarlos? Pues simplemente le damos aquí en común. Le damos aquí. Y ya los tenemos en el mapa a todos los cofres. Que ya encontré este cofre, pues simplemente ya lo marco. Aquí creo que no se puede marcar. Bueno, no se marca, creo que no se puede marcar. No pasa nada, simplemente me voy acordando. Mientras lo puesto, se toman unos 10-20 minutitos. Van haciendo un cambio entre el juego y la página oficial. ¿Sí? Y van marcando, ¿vale? Con lo cual, pues ya tienen, conseguirán los 10, los 10 cofres comunes y 5 exquisitos. Mucho ojito con esos 5 exquisitos porque son los que dan, creo que ya dan protogemas, no sé si 2 o 5. Y los comunes usualmente dan o ninguna protogema o 2 protogemas. Así que no se olviden de conseguirlos todos para que no les pase nada, ¿vale? De ahí, más otras cosas importantes, los puzzles. Va a aparecer un time trial, que es este que está aquí. Creo que es el único que hay en, sí, es el único que hay en la isla. Que básicamente es una de tirar, si no recuerdo yo lo hice, hay una de tirar... romper barriles en el agua con el barquito, ¿sí? Y pues básicamente rompen 6 y les dará otro cofre, ¿vale? Dicho esto, también hay un floaty, que es este que está aquí, que básicamente es de esos eventos en que tú te acercas y es como una especie de plantita, le disparas y tira 3 bolitas que están suspendidas en el aire, las explotas con un arquero o con algún personaje mago, si es que te alcanza para tirarlo, y pues te dará otro cofre, ¿vale? Posteriormente está el Torch Puzzle, que básicamente es el de las antorchas. Enciendes 3 antorchas y te dará... No, son 4 antorchas y te dará otro cofre, ¿vale? De ahí tenemos esta Large Yorok, que no sé todavía qué cosa es, que esto tengo que ir a checarlo porque yo no, a lo mejor lo pasé de vista. Con lo cual, pues supongo que esta debe ser alguna roca de esas que están pegadas en la pared. Hay que pegarle y nos dará otro cofre, ¿vale? Por último tenemos una Miss Bubbles, que son 2 prácticamente. Esto yo las pasé, sí las noté, pero les disparé y todo y no sabía qué rollo. Hasta hoy que el youtuber, gracias al youtuber mafioso, o chero, como le quieran llamar, pues explicó en el mismo video más o menos que estoy haciendo yo, que hay que bajarse del barco y acercarse a ellas nadando, explotarlas, cómo no se explotará, pero supongo que con acercarse se explotarán y también te darán cofres. Así que bueno, chicos, este es una pequeña guía del mapa y cómo encontrar todas las conchas del chicos. Nuevamente repito, para poder encontrar todas las 24 conchas que se requieren para sacar la skin de Bárbara, no las irán dando conforme avancen los eventos. Conforme vaya bajando el agua de las islas, nos irán soltando un poco más. Obviamente la zona se irá haciendo más grande. Recuerden que el mapa original que nos mostraron de las islas, o lo que ha salido mostrado por otras personas, porque no quiero decir su nombre, ya que ustedes me entienden a qué me refiero. Ya tiene tiempo que nos mostraron el mapa oficial completo de las islas. Bueno, no oficial, un oficial, ¿sí? Porque oficial es esto, ¿sí? Sabemos que es un mapa enorme, por lo cual no se desesperen, entre más vayan abriendo zonas, más conchitas van a poder recoger. Y obviamente también, entre más grande el mapa, más conchitas, más eventos, etc. Así que bueno, chicos, espero les haya servido esta pequeña guía de las conchitas y el mapa. Les dejo en la descripción el enlace para el mapa. Yo soy Vir, me despido. No sigan antes de decirle, salen a su princesa, échale muchas ganas a su estudio. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, bye, pórtense bien. Y no dejen que nadie les rompa sus sueños y síganos adelante y cúmplanos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.